Capítulo 3. Atrás, abajo. ¡Guarda ese cuchillo! ¡Oflígame, vos! ¿No estáis tan chora? ¡Y vos, flaca! ¡Mírame! No, yo... No te pierdes de nada. Es una cara fea, borrosa. Ah, vos estaréis muy linda. Ya pasa las monedas. Ya te dije, no tenemos. Vaya, tenés que tener nomás. ¡Carol! ¡Cuidado! ¡Ernesta! ¿Dónde estás? ¡Ándate! ¿Moriremos ahora? ¿Por qué la libertad está tan lejos de mí, tan arriba? ¿Por qué nunca podré ser feliz? Ser tan débil como todos dicen que soy. ¿El peligro transformará mis capacidades? Así como las madres que son capaces de levantar un auto por salvar un bebé, yo debería ver el filo de la cuchilla cortar el viento y luego, de una estéticamente perfecta patada en el hocico, hacer que Ernesta se sintiera a salvo. Pero aquí estoy, tiritando. ¿Dónde están las arañas radioactivas o las explosiones de rayos gamma cuando una las necesita? Esta es una escena decisiva. Aquí termina todo o me convierto en heroína. También, en ese momento escucho la voz de alguien cuyas palabras me marcaron. No, hija, usted no va a poder si usted me necesita a mí. ¡Papá! ¿Para qué me pregunta, pues, hija? Pero tienen que ser palabras motivacionales. Que yo no puedo mentirle. Estoy divagando en mi mente, papá. ¿Cómo va a ser tan castradora hasta en fantasías? Así soy nomás. Como la mamá de Carrie. Ya, chao nomás. Miau. Estoy enojada contigo. ¡Suelta, Ernesta! ¡Malandrín! ¡Carol! ¡Estamos por el otro lado! Ah, ya, gracias. ¡Aquí está, maldito! ¡Tengo! ¡Ah, señorita! ¡Carol, no! ¡Ah! ¡Soy una mamá desesperada levantando un auto! ¡Instinto de madre leona! ¿Lo mataste? ¿Estás bien? Sí, vamos a ver al Rodrigo. ¿Cómo sabes que se llama así? Tuvimos harto tiempo de hablar mientras estabas como congelada. Estaba dándome ánimos. Oye, ¿de dónde sacaste tanta fuerza? No sé. De mi interior. Es la fuerza de mi corazón. Sí, todos juntos podemos salvar el mundo. Rodri. Rodri. Despierta. ¿Estáis bien? Oh, estoy molido. ¿Por qué lo ayudas? Vámonos. Oh, parece que voy a toser un pedazo de pulmón. ¿Tienes mareo? ¿Tienes ganas de vomitar? Oh, es que no como hace 4 días, así que no haría nada que devolver. Ya, tranquilo. Ay, Carol, nada que ver tu actitud. No entiendo nada. Si me permite, yo le explico a mi dama. Verá usted, yo paso por 2 fases constantemente. Esta que usted aprecia en este momento y la anterior, pues, más agresiva y angurri. ¿Eres 2 personas? No. No soy el mismo, pero con 2 caras de la misma moneda, como el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde. A veces me dejo llevar por las situaciones y tomo malas decisiones, así que ando, como se dice coloquialmente, en volá. Eso me pasó cuando las abordé. Cometí el error de dejarme llevar por sustancias ilícitas, pero el efecto es corto.
Por eso se me acabó en medio de la agresión, así que al verme con la cuchilla en la mano me sentí demasiado miserable. Discúlpeme. ¿Te pasa hace mucho? Sí, desde pequeño. O sea, desde que ando en esta situación, po. Mire, tengo 3 piedras y con ellas hago malabares. Pero es una actividad que se me dificulta. Además, percibo que no soy realmente tomado en serio como artista, sin mencionar el hecho de que quienes me dan dinero ponen cara de disgusto al sentir la aspereza de mis manos. Mi lugar es atrás, abajo. Lo siento. No te preocupes, solo me fracturé la clavícula. ¿Ah? He pasado por situaciones peores. ¿Lo has pasado bien alguna vez? Sí, hay gente que es buena conmigo a veces. Cada cierto tiempo aparecen ángeles. Hoy son ustedes, ayer la señora que me dio esta chaqueta, antes el caballero que vendía cintillo. Bueno, aquí no todos los ángeles me pegan así, pues, pero yo sé que es con cariño. ¿El señor de los cintillos? Sí. ¿Cómo era? Tenía una voz extraña, como que se le juntaba mucha saliva en la boca. ¡Es mi papá! ¿Eres la hija del pelado Víctor? Así le dicen a mi papi. ¿Eres la pituquita? ¡Oh! ¡Qué suceso más extraordinario! Perdón por no reconocerte antes. Es que estoy empezando con el daño cognitivo producto de los abusos de la sustancia. ¿Dónde está tu padre? En nuestra casa. Yo debo llevar alimento y arreglar nuestras vidas. Ya, yo me tengo que ir, Carol. El Rodrigo te puede llevar al carro de los potitos. Ahí pregunta por el mago. ¿Dónde vas? Por ahí. No me dejes. Iniciaste una aventura sola, Carol. Al final una siempre está sola. Pero Ernesta... Mira, te dejaré esta bolsa llena de paquetes de chaya, véndelos y tendrás un poco de dinero. Yo llego hasta aquí. ¿Por qué ahora? Porque no somos nada. Adiós, Carol. ¡Qué escena más terrible! No sé si estoy tiritando de emoción o por el síndrome de abstinencia. Pero ver a Carol llorar me parte el corazón. También ver el rastro que deja Ernesta. Va botando chaya por debajo su ropa. La luz ya bajó. Los postes se prenden uno por medio porque no han venido los de la Muni. Ilumina más la cantina que está ahí en toda la esquina. Esa chiquitita. No llores más, Carol. Que quedarse guachito no es tan raro. Uno al principio se siente solo, pero al preguntar siempre te encuentras con más personas como tú. Y a varios les va bien en la vida. A mí no tanto. Pero tú no eres como yo. Tú eres la pituquita. ¿Y ahora qué hago? Ernesta me dijo que te llevara los carros. Así que vamos. Está bien. ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? ¿Qué pasa? Tengo un pito. ¡Ah, mire cómo sorprende la pituquita! ¡En el oído! Ah, comprendo, comprendo. Yo ya me proyectaba recayendo. Es el mayor problema de ser tan auditiva. Las alegrías colectivas me causan dolor, pero me lo aguanto. A mí el dolor me hace tomar malas decisiones. ¿Estamos hablando de los oídos? Hablamos de lo que tú quieras. ¡Pucha, la Ernesta! ¿Se siente vacía? No quiero pasarla a llevar, pero es que yo igual ando con algo. ¿Con qué? Para evadir nuestra miserable existencia. No, gracias. ¿Y te molesta si lo hago? No quisiera que te pusieras agresivo. Está bien. ¿Por qué cambiaste cuando estabas agrediendo a Ernesta? Porque me preguntó qué me pasaba. Bueno, vamos a los carritos. No me gusta el potito. Ah, pero no todos los carros son de eso. ¿Ah, no? No, hay mucha variedad de sabores, colores, texturas. La más fuerte es esa. También hay algodón de azúcar, churro, cabrita. Hace años que no como nada de eso.
Bueno, ya estoy bien. ¿Por dónde es? El camino ya está trazado. Ahora tienes que caminar por el sendero, aunque no lo veas. El mío es sonoro. El Sendero Sonoro es una producción de El Jarrón Roto en coproducción con el Teatro Regional Lucho Gatica. Dramaturgia, Eric Pulgares. Música, Osvaldo Pérez. Intérpretes, Paloma Beas, Yamila Marín, Esteban Muñoz, Manuel Cantillana, Eric Pulgares. El Sendero Sonoro.